¡Ay, mi madre! Estamos aquí en Grand Finals. Elie tiene dos sets para ganar. Ah, ok. Elie entonces cayó en loser. Elie está en el loser side. Y Gliscor está en winners. Gliscor, como siempre, casi imparable. Está jugando muy bien hoy. Le ganó de una manera muy decisiva a Daniel. Y no solamente Gliscor estaba jugando Millie, porque él también estaba en última hora. Yo creo que hasta llegó a top 8. Todavía está así, todavía está así. Gliscor está haciendo la de Wizzing, jugando los dos juegos. La polivalencia de Álvaro. Mira cómo funciona todo. Y yo creo que hay cositas de última que de lo más seguro lo está adaptando aquí. Vamos a decir como que el whiff. Como Ultimate se requiere pensar mucho más porque un poquito más te da el tiempo para tú hacer, tú sabes, los movimientos de tu preferencia con, qué sé yo, un poquito más de frames, vamos a decir que simplemente más lento y las cosas van en un flow normal. Aquí en Mili eso es, coño, ajedrez con tiempo, viejo. Demasiado rápido. Exacto. Pero si Álvaro llega, no sé, a mezclar eso con un poquito de lectura, aquí se puede decir que ya se está acabado. Mira qué interesante. Ahora Elie está cambiado a Mark, que también es muy bueno en este macho. Okay. O sea, le lleva ventaja, pero Elie va a tener que meter nivel. Tiene un Mark súper excelente, pero sí me preocupa que esté frío con Mark. Ahora en Grand Finals, y el que tiene los dos sets para agotar es Alba. Entonces, vamos a ver cómo se da. Muy interesante, vamos a ver. Muy interesante. Al riesgo aquí. He's not letting up. Not letting up. Ok. No. Otra vez, Álvaro es el único pitch, o sea, literalmente, que sabe dónde dejar los turnips. Él sabe dónde dejarlo y es casi imposible tratar de esquivarlo, porque si tú esquivas el turnip, tú no puedes esquivar a Álvaro, ¿no? Así mismo. Usualmente vemos este macho entre Tono y Al Gliscor. Esta vez lo estamos viendo contra el 10. Ese macho puede servir como ejemplo, el de Tono con Al Gliscor. Hay que recordar que también Mark tiene un recovery muy vertical,
muy difícil que se salga de los terms de pitch para cuando él quiere recuperar. Pero ahora veo que él está dando machetazos. Wow, Dios mío. Pero Glico tiene. Pero es que Álvaro en sitio cerrado es muy, muy difícil de sacarle la milla. Muy difícil. Es la misma situación que Chic. Eli es muy bueno con los dos personajes, pero Álvaro tiene mucho. Oh. Mucha experiencia en pero, contra pero de estos estamos hablando de alguien que ha jugado por más de 15 años, imagínate. Cross running. Oye, Álvaro, jugando contra Tono y jugando contra Lane. Esos oye, dos personajes. Y ustedes han pasado por millones de metajuegos. La vaina se complica. Ya antes no era así, ahora Peach... Probablemente, déjame decirte que Peach perdía contra Mars en los metajuegos viejos, pero ahora, mientras todo se complica, a Mars se le va a ser muy difícil tratar de sacarle la milla a Peach. Porque van adquiriendo la experiencia, okay. Pero mientras tanto... Pero también está la experiencia de Lie, porque, como nosotros entendemos, el pana también, al igual que Álvaro, tiene mucho tiempo jugando. Sí. Así de sencillo. Pero ahora 7%. Álvaro lo deja tranquilo con una diferencia de 7. Vamos a ver. Ok, buen downer. Tratando de empujar un poquito a Álvaro. ¿Tú no quieres ver ese gran final? No. Vamos a ver. 65-37. Álvaro simplemente necesita tratar de jugarlo un poquito mejor con los turnips. Chequea a ver si es posible meter un down smash. Desequilibrar el IE. ¿Cómo así? Ok, otro down smash. Okay. Ah, bajó mucho. Señor. Muy tarde para el IE, para hacer ese recovery ahí. Se torna un poco difícil, pero no imposible. Un combo o un Ken combo, como el de ahorita, puede solucionar eso. Muy bien, Eli está apoyando un poquito a Álvaro para que mantengan distancia. Eso es lo que necesita hacer Eli ahora. Tiene que aprovechar el rango de Marth y tratar de meter un tipper, pero que sorprenda. Trata de conseguir menos porcentaje del que está consiguiendo ahora mismo. ¡Wow! Okay. La clásica. Vamos a ver. ¡Uy! Le falló la de Zayn. Antes se pegaba, ya no. Ok, muy bien, Elie. Oh, bueno. Okay. Ah, Phantom. ¿Phantom? Ok, Stitch Face. Oh. Stitch Face tenía en la mano. Pero una vez más, si, ahí yo lo estoy diciendo. Si Álvaro consigue que... No Álvaro, perdóneme. Si Elie consigue evadir el turnip, ahí está la galleta de Álvaro. Es que ahí está. Se trata de cubrir opciones al final del día. Y Peach es uno de esos personajes que tiene las herramientas para hacerlo. Volvió a Chica ahora otra vez. Vamos a ver. Me sorprende que no está usando Fox, Elie. No se siente con Fox y Álvaro esa mano la tiene de una manera increíblemente baneada, como dicen los muchachos. Elie tiene que estar súper en punto para jugar con Fox. Okay. Ya que el Punish de Fox es prácticamente mejor que cualquier otro personaje en contra de Peach. Pero Al Gliscor es nada, letting up. No, pero Al está jugando muy, muy, muy bien. Y también hay que notar que Álvaro también tiene un juego defensivo extremadamente bueno. Ahí él se mató. Y el Punish Game también. No, el Punish Game de Álvaro. Y porque Peach también es otro mundo. Pero te voy a decir algo que le dije al mismo Gliscor ahorita cuando estaba jugando Lane. Si le dejan ganar esta mano, por ejemplo, esta mano, si la dejan ganar Elie, es como que todo cambia. Es increíble. O sea, por el tiempo que tú tienes conociendo a Elie, entonces ahí se puede decir que tú confías en un cambio de momento. Sí, sí. El momento, va a haber un es super momentum based el juego de él. Okay. Se siente más cómodo, se siente que aquí puede hacer cosas más técnicas. Tiene ese clutch factor. Oh, pero sí. Pero, ¿qué clutch factor si se va a seguir matando? Bueno, pero ahora seguimos en cero. Vamos a ver. Ok. Bien. Sí, te estoy diciendo. Entonces se va sintiendo más cómodo, más tranquilo. Y mientras más tranquilo se siente, más cosas raras, técnicas, tira y que se pegan. Y tú te dices, ¿pero qué es lo que pasa?
¿Cuándo pasó eso? Hablando de cosas que se pegan. Casi la lee, casi la lee. No sé si lo iba a matar, pero mira. Bien ahí, bien ahí. Ok, vamos a ver. Wow, ese va a querer. Un upper. Un poquito más temprano, posiblemente. What the hell? Mira, yo ni siquiera lo noté. Eso era un stitch, right? Ya tú ves. Míralo ahí otra. Dios mío, ok. Está cerca, gente. Si te digo, eso va a ser un momentum shift. Es como obligado si le ganas. Momentum shift. Todo pasa, o sea, todo va a suceder cuando Elie consiga. Si gana una, ya se siente ya. No sé, no sé ni cómo explicar. Si tu rueda, Álvaro, como sea, te la pone, pero es que. Bueno. Muy buena, muy buena. Para salvarse su vida. Oh, wow. ¡Rodó! Ok. ¡Rodolfo! Él es muy paciente en esperar los rolls. Oh my goodness. Estoy diciendo. Y que se acabó. Excelente. Álvaro. Muy buena. Metiendo mano una vez más.